Esto es una cobaya. De donde son, que es de Perú, se conocen como cuy, que es de donde son originalmente. Este es un animal que hace unos 7.000 años que se domesticó para el consumo humano sobre todo. Ahora se lleva mucho como mascota, puesto que es un animal bastante dócil, no muerde, no hace nada. Lo único que hacen es que emiten una especie de pitido cuando se sienten amenazados. Su nutrición básica es muy fácil. Se compone de piensos, como si fuera un hámster o un conejo, cosas así. Yo tengo aquí suelto en un jaulón, con un espacio bastante para poder corretear. Este es un macho. Se aprecia por los dos testículos, aunque si se ejerce un poco de presión en la parte de arriba, saldrá el pito. Ese es el aparato reproductor en la cobaya macho o conejo de Indias. Es muy fácil distinguirlo, puesto que enseguida le sale. Es un ejemplar que pueden llegar a 1 kilo aproximado, de unos 30 centímetros de largo. Son muy dóciles, no hacen nada, no tienden a morder. Aquí lo tengo en la pajarera con pájaros y ni los molestan ni les hacen nada. Es una buena mascota para niños, puesto que como no muerden ni hacen nada, lo puedes tener en la casa, no pasa como con los ratones o como con los hámsters, si se te escapa te va a roer todos los cables. Lo único que buscar es un rincón para esconderse. Y la alimentación es muy básica. Si vives en el campo le puedes dar de comer hierba o alfalfa, trigo, maíz. Puede comer muchas cosas. Las sobrantes de la verdura de la casa. Yo le doy las sobras de la zanahoria, del pimiento. Y son bastante bonitos. Y como podéis ver, está bastante quieto. Y eso que no está acostumbrado a que lo palpen mucho. Pueden vivir unos 5 a 8 años aproximadamente. Depende también de la dieta que llegan. Si tienen sitio para correr o no. Pues cuanto más ejercicio, más ejercicio hagan y dispongan de más sitio para hacerlo, más sanos se encontrarán y no tendrán obesidad. Por lo tanto, se encontrarán bastante mejor y vivirán más tiempo. Es importante siempre que os informéis antes de tener mascotas, del sitio que necesitan, la alimentación, etc. Bueno, vamos a dejarlo.